prensa recurre al grabado para decir cosas que no puede decir con la escultura. A pesar de que siempre está la personalidad de Jaume en escultor en esta, pero también hay parte de Jaume grabador que no está en la escultura, y eso es lo que más nos interesa. O sea, que recurre al grabado también como un medio específico y diferente del de la escultura, ¿no? Con mis grabados, sobre todo escogidos por mí mismo, y siempre es como curioso mirar para atrás, es como si miraras el álbum familiar y escogieras fotos de momentos distintos de tu vida.